el término de bebidas energéticas se refiere a todas las bebidas que contienen cafeína más otros ingredientes como guaraná, vitaminas del complejo B, taurina, entre otros. Estas pues lo que manifiestan es que dan energía extra. Nosotros mejoramos nuestro desempeño físico, nuestro desempeño mental, disminuye la fatiga cuando nosotros pues estamos en largos periodos de concentración, pero realmente no existe mucha evidencia y comprobada, y la que hay es muy limitada. Mucho ojo, bebidas energizantes no es lo mismo que las bebidas deportivas. Los efectos adversos ocurren cuando el consumo es mayor a 400 miligramos de cafeína al día. ¿Cuáles son estos efectos? Puede existir nerviosismo, irritabilidad, sueño, arritmias, poliuria, disminución en la densidad ósea y también molestias estomacales. Recuerden también que las bebidas energéticas contienen mucha azúcar. En conclusión, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Para una persona no atleta, está bien consumir una al día, no más de una al día. Luego, si tenemos alguna condición médica como hipertensión arterial, sí definitivamente es de evitarlas y no consumirlas. Otra opción es que a veces la mezclan con alcohol, la bebida energética con el alcohol. Esto también se debe de evitar porque sí pues puede conllevar a intoxicación y una deshidratación severa. Ahora bien, para las personas atletas, definitivamente no se recomienda que se consuma. Toma el control de tu salud. Pide a tu agencia de seguros realizarte tus exámenes de laboratorio y radiología en Centro Médico.